Abrazan mis sentidos, hundido en tu ser. ¿Qué tal, amigos de Crooked Magazine? Estamos en una emisión más de este programa semanal como cada pues viernes, que se transmite en las distintas plataformas de pues la revista. Antes que nada, quiero saludar al buen Fernando Cruz, que como siempre nos va a acompañar en esta emisión, que hoy tenemos un visitante pues que nos viene a platicar de un proyecto bastante interesante. Pero primero que nada, Fernando Cruz, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Pues bien, ya estamos aquí nuevamente contigo, con nuestros amigos, pues bueno, para hablar de música y todo lo que tenemos aquí preparados para ustedes. Exactamente, recordarles que estamos transmitiendo desde Búnker Medios en la capital de Puebla. Y pues ahora sí vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, Chris Ray-Ban, quien está con nosotros y nos viene a platicar acerca de su proyecto. Ya pudimos ver videos, escuchar su música. Oye, y es reconfortante saber que existe música de calidad en Puebla, ¿no? Y que sobre todo un artista que se dedica no solo pues a cuidar su música, ¿no?, sino la parte visual también, pues los videos que podrán ver ustedes en redes sociales, pues están muy bien trabajados. Vaya, es completo el trabajo que haces. Sí, muchas gracias por la invitación. Y sí, pues creo que es importante revestir todo no solo la música, sino que tengas todo un concepto visual que le vaya sumando al proyecto, ¿no? Y que podamos hacer que esa sensación o esa razón de por la cual escribimos una canción pues vaya todavía más allá, ¿no? Y toque pues ciertas sensaciones, ciertas fibras en las personas. Oye, cuéntanos cómo fue que surgió pues tu proyecto solista. ¿Desde hace qué tiempo ya vienes con tu carrera? Okay. Pues el proyecto en sí, Chris Ray-Ban, lleva 7 años. Hace 7 años decidí pues dedicarme así de lleno completamente a esto. Yo soy licenciado en administración de empresas. Entonces, una vez terminada la universidad, pues por ahí emprendí un negocio, un par de negocios. Y después de un año de haber salido, fue que decidí, dije, bueno, me voy a dedicar de lleno completamente a hacer este proyecto. Y en el 2015 fue que comencé completamente y enteramente a formar todo el mundo de Chris Ray-Ban. Pero bueno, fue un camino bastante largo, bastante complicado. Y pasaron como 3 años, fue en 2018 que salió el primer sencillo. En 2019 saqué igual otras cosas, ya salió la primera parte del álbum Vitriol. Y pues después vino la pandemia y pues ya se cortó ahí para todos, ¿no? Que tenía que salir la segunda parte de Vitriol en el 2020, pero bueno, ya estamos en 2022. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ahora platícanos un poco cómo fueron esos 5 años desde el 2015, ¿no?, que arrancaron ustedes a los 3 años que sacaron su primer material. ¿Cómo fue ese proceso, ese trabajo, pues para que finalmente pudieran sacar ese disco? Esos 3 años fue muy complicado porque era la primera vez que yo tenía un acercamiento así ya bien con un estudio, con grabar, con mezclar, con todo eso. Y resulta que la primera persona con la que grabé, pues las cosas quedaron así súper, súper mal. Al mismo tiempo que yo iba componiendo y iba haciendo los arreglos, pues iba yéndolos a grabar al estudio. También por eso fue un proceso largo y eso duró más o menos como poquito más de 2 años, para que al final pues el trabajo pues no servía de nada, estaba todo grabado saturado, la mezcla estaba súper mal, pues no servía realmente todo el trabajo y todo el esfuerzo
todo ese tiempo, entonces tuve que volver a regrabar las cosas, tuve que volver a buscar otro estudio, incluso pues es el esfuerzo conjunto de tres estudios, ¿no? Unas cosas que yo grabé en mi estudio que tengo en casa, en el primer estudio al que fui, utilicé algunas cosas, y otras cosas ya en un nuevo estudio, y aparte fui a otro estudio para que lo mezclaran y lo masterizaran. Entonces fue todo un proceso bastante largo y por eso se llevó 3 años, ¿no? Oye, ¿cómo defines tu concepto, no? Porque por ahí podemos encontrar mezclas de distintos géneros. ¿Tú cómo lo defines y cómo es que pues llegaste a esto? Ha sido complicado igual platicando con varias personas de decir, pues, ¿qué género crees que es? Exacto. ¿No? Y entonces siempre, o sea, no me pueden como poner hacia el metal porque pues no, tampoco es tan pesado, pero tampoco me pueden poner tan pop porque tampoco es tan pop, ¿no? Entonces, buscando diferentes términos, pues obviamente primero de base pues es rock, ¿no? Y de ahí le aumenté dos términos más, que es el de alternativo, por esta cuestión de que fusiona otros sonidos, otros instrumentos, otras cosas, y la parte de art, ¿no? Del art rock, que tiene un concepto, que tiene pues, una secuencia de las canciones, un porqué, y no simplemente son como canciones al aire de pues, temas que se me van ocurriendo, sino tienen un porqué, va todo junto. Entonces, así lo bauticé como art rock alternativo. Art rock alternativo. Para pues juntar estos tres rubros. ¿Y qué tan difícil ha sido para ti en la parte pues como solista poder ir encontrando espacios, el que me imagino que tú manejas también carrera, ¿no? Sí. O sea, el de poder ir encontrando espacios, de que se te acomoden o que te ayuden también los medios de comunicación, ¿qué tan difícil ha sido para ti en esta parte de músico independiente como en todos ocurre? Pero para ti, ¿cómo ha sido esa experiencia? Claro, pues el momento de ser autogestivo, pues es difícil, es complicado. Y sí, me ha sido muy, muy difícil encontrar espacios, encontrar también pues como el apoyo de los medios de repente. Sin embargo, pues he tratado de generar yo mis propios espacios, de encontrar pues yo mismo mis oportunidades. Hubo un tiempo que hasta parecía maldición, ¿no? Que todos los lugares, pues no, la puerta cerrada, luego pasó esto de la pandemia, y pues más no. Pero pues siempre es buscar y encontrar pues nuevas ideas o nuevas formas de poder proyectarlo. Por ahí dicen que la crisis es la mejor oportunidad, ¿no? Claro. Entonces encontrar ahí las formas en que puedas hacer cosas diferentes. Oye, y en esta parte de que te cierran las puertas, y no solo a ti, ¿no? Ocurre con, claro, con bandas, con otros músicos. ¿Por qué crees que se dé esta situación de que pues impiden que se divulgue, se le dé más apoyo a lo independiente? Pues pensando primeramente en la cuestión, no sé, por ejemplo, de gobierno, siento que de repente ya tienen sus favoritos, ¿no? Con los que siempre trabajan y no se abren a encontrar otras cosas. O a veces pasa que por personas que están a lo mejor en el puesto, pues con sus cuates o los que conocen o los que les gustan, ¿no? Entonces a veces no es tan objetivo esa parte, o las personas que están curando no realmente no se ponen a ver todos los proyectos que puede haber en la ciudad, que yo he escuchado muchas cosas muy buenas que a veces no les dan como esos espacios. Ahora la otra parte en cuestión, ¿cómo se dice? En cuestión privada, pues es que es como cuando te dicen que vas a un trabajo y te dicen, no, pues necesitas experiencia. No, sí, pero no, ¿cómo voy a tener experiencia si no me das trabajo? Entonces, lo mismo con las bandas, pues necesitan una banda que llene un lugar, una banda que tenga público, una banda que pues que les convenga económicamente, que van a poder vender pues en su bar o en el espacio o en el foro que vayan a hacer, que puedan venderlo, que van a comprar boletos y que van a vender, no sé, cerveza, lo que vayan a vender. Pero pues difícilmente puedes hacerte de un público así tan grande si no te dan los espacios para que tú vayas encontrando ese público. Bueno, hay muchas formas de encontrar público, ¿no? Pero una forma muy, muy buena, o más, ¿cómo se dice? Más favorable, pues es cuando vas a una tocada, ¿no? Y te emocionas de escuchar al artista, pues vives y sientes la experiencia que es de escucharlo, y es cuando te vuelves fan de alguien. Entonces, pues yo pensando como empresario, pues difícilmente voy a contratar o voy a darle el espacio a una banda que nada más van a ir sus papás y sus tíos, ¿no? Entonces, es ahí como el trabajo, pero que necesitas experiencia, pero no te dan el trabajo, entonces no tienes experiencia. Y te aplican ahí te llamo. Ándale, ¿no? Exacto. Ahí te llamamos. Sí, entonces pasa segundo término la calidad que pueda tener tu,
tu proyecto. Trabajo. Y pues es lógico, ¿no? Pues si lo ves como un negocio, pues no conviene así. Y ahora, pues bueno, coméntanos cómo ha sido ahorita encontrarte esos espacios, ¿no? Como comentas, la pandemia, ahora también con las redes sociales, que tanto te ha ayudado mucho esa parte, ¿no? De la parte de llegar a otros públicos a hablar de una manera digital. Sí, también es complicado de manera digital, pero pues le vamos haciendo ahí la luchita. Y, por ejemplo, algo que se me ocurrió hacer, yo tengo, pues aquí en el centro de la ciudad, tengo un estudio, un pequeño estudio donde... pues donde ensayo y eso, y también es una academia. Y se me ocurrió, por cuestión de la pandemia, que no podíamos tener grandes aglomeraciones, pues hacer un concierto desde los balcones. Entonces hice un concierto desde los balcones, fue un formato diferente, a la gente le gustó mucho, y pues era como, pues desde, como una serenata al revés, ¿no? Desde el balcón para la calle. Entonces es eso, buscar como cosas diferentes que puedan ser innovadoras, que puedas encontrar, como te digo, la oportunidad en la crisis. Y y pues sí, la mayoría de los eventos que he tenido ahorita pues han sido gestionados por mí mismo. Y la verdad pues que ha salido bien. El último evento que tuve, que fue en el Teatro de la Ciudad, cuando se presentó el videoclip. Y estaba así súper emocionado, nunca lo habría creído, que la gente estaba formada así toda la calle. Y cuando salí a tocar, el teatro estaba así súper lleno. Entonces fue algo así súper satisfactorio y pues que no te la esperas, ¿no? De repente. Y lo que te motiva, ¿no? A continuar con tu trabajo. Claro, sí. Oye, ¿y qué en todo esto, en todos estos años, qué le dices a toda esa gente que directa o indirectamente te han apoyado en que puedas continuar con tu proyecto? Pues a lo largo de 7 años muchas personas han ido y venido, pero pues les agradezco a cada uno, ha dejado su granito o su granote de arena. Y pues lo importante es ser constante, no rendirse, continuar, como en todo, las cosas buenas cuestan trabajo, cuestan tiempo y pues muchas dificultades también, pero pues hay que ser súper firmes en lo que queremos y tener bien claros nuestros objetivos. Y ahora, ¿qué viene para ustedes, ya regresando poco a poco a la normalidad con esto de la pandemia? ¿Qué es lo que viene para todos ustedes? Ahorita me encuentro trabajando con algunas agencias igual de marketing y de booking. Y pues estamos empezando a generar unas nuevas fechas, no solo aquí en Puebla, estamos buscando sobre todo en Ciudad de México, en otros estados. Y algo muy padre que ha pasado últimamente es que durante estas 2 semanas pues he tenido igual algunos artículos que han salido en otros países. Oye, y eso ha estado súper padre, que también no me la esperaba. Por ahí ayer salió uno en Argentina, salió la semana pasada uno en Perú. Y hace como 10 días tuve una entrevista en Venezuela también. Entonces está súper padre con esto de las redes sociales, que puedas llegar a más público. Y pues en eso estoy. No, qué chido, felicidades, ¿eh? Gracias. Que ya pues tu trabajo se comienza a conocer en otras partes del mundo. Y qué mejor, ¿no? Que siendo autogestivo, sin quizá apoyo, como lo dices, de las autoridades, o sin tener el capital suficiente. Eso creo que es lo que más te llena de orgullo, ¿no? Y ahora también preguntarte el concepto de Chris Ray-Ban, ¿cómo es que surge toda esta idea obscura, quizá? En el tema de las canciones también pues se puede ver, ¿no? En la realización de los videos, ¿cómo surge todo este concepto? Bueno, yo siempre desde niño, es a mi papá que siempre está metido como en estas cuestiones de, ¿cómo decirlo? Como místicas, ¿no? Siempre he tenido un acercamiento a esta búsqueda espiritual del yo, de la esencia, y pues he ido a muchos rituales, a muchas cosas, me he iniciado en muchas cosas, siempre buscando el poder encontrar pues esa esencia o sentirme feliz y contento conmigo, que creo que es lo que todos buscamos en algún momento. Todos tenemos diferentes caminos, no hay un camino, digamos, el único y verdadero, ¿no? Como sí, muchas religiones claro. De repente dicen, no, este es el camino único y verdadero. Sí. Sino cada quien tiene que ir encontrando pues lo que le llena y lo que lo va llevando hacia lo que todos buscamos, que es la felicidad. Entonces, buscando este camino de autoconocimiento, de encontrarme a mí mismo, de entenderme a mí mismo, pues el arte es como una extensión o un reflejo de nosotros mismos. Entonces, el hecho de todo el concepto que conlleva Chris Ray-Ban es toda esta búsqueda que siempre he tenido a lo largo de mi vida de encontrar mi esencia, de sentirme bien, de poder sacar... También la música es terapéutica, ¿no? Todas las artes, el poder sacar todas esas psicosis que de repente tienes, de sacar cosas que tienes atorado.
Y bueno, es una cuestión como curativa y una cuestión de autoconocimiento y pues que te va llevando por caminos muy sinuosos. Y pues ciertamente es oscuro, es el enfrentarte contigo mismo, como lo que pasa en el video, es difícil para todos cuando nos encontramos con ese verdadero enemigo que somos nosotros mismos y empezamos a platicar con él y empezamos a entendernos y empieza a ser tan agresivo todo esto, llega a ser muy oscuro y muy difícil. Entonces también todo este concepto no ha sido fácil, el escoger estos temas en las canciones también me ha llevado a un camino muy complicado, pero al final es satisfactorio. Y entonces más o menos, márcanos un poco más, ¿qué es lo que hablan tus canciones? ¿Qué es lo que compones? Y sobre todo, ¿qué es lo que te inspira para hacer ese trabajo? Bueno, el álbum de Vitriol es este camino a nosotros mismos. Vitriol significa visitar el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Es un emblema alquimista en el cual pues engloba como todo el camino del alquimista. Es el encontrar la piedra filosofal, eso claro. Que convierte... el carbón que lo convierte en oro, pero de una manera obviamente metafórica, ¿no? El poder encontrar en nuestra, reconocer nuestra ignorancia, de nosotros mismos, de lo que sucede alrededor, y poder transformar eso en algo muy valioso, que es un ser de luz, un ser de conocimiento. La verdad de nosotros mismos y ese conocimiento es lo que nos da ese piedra preciosa, ¿no? Ese oro. Y ese es el concepto, ese viaje que nosotros vivimos hacia el interior. Entonces todas las canciones hablan de una parte de ese conocimiento, de ese enfrentamiento, no solamente con nosotros, sino también de lo que pasa alrededor. Entonces, por ahí igual tenemos, por ejemplo, la canción de Ciega, que habla de cómo se construye el poder o la sociedad a través del poder. Entonces también es algo no solo dentro de nosotros, sino afuera, de cómo actuamos cuando nosotros tenemos poder. Es algo que nos cambia a todos completamente. Claro. ¿No? Y entonces hay varios temas. Por ahí hay otro tema que habla de la locura, de cómo tal vez esa... locura que a veces pensamos, pues es la verdadera cordura, no sabemos, muchas, ¿no? En este mundo de locos. Y pues así, ¿no? Es un ir caminando por ese enfrentamiento, por ese camino de conocimiento, reconociendo lo que hay alrededor, reconociendo lo que hay dentro de nosotros. Oye, y en todo este proceso, desde que iniciaste hasta estos días, ¿cómo ha... pues has ido modificando tu manera de pensar, de hacer música? Obviamente has dicho que has tenido un crecimiento importante, pero ¿cómo pues has vislumbrado toda esta situación de cambios con la pandemia, con tu crecimiento personal, lo he dicho, con también el comenzar a involucrarte más en tu proyecto? ¿Cómo ha sido todo este cambio que pues has tenido en estos últimos años? Pues si me pongo a ver como los primeros momentos de cómo me imaginaba que iba a sucederte de esto, o qué camino iba a llevar, pues parece que a pesar de que yo llevaba como esta intención del camino como conocimiento y todo eso, ciertamente se ve un cambio así completamente diferente en 7 años. Obviamente al principio pues era más como el ego, ¿no? El ego del artista, el de quiero ser famoso, no sé, muchas cosas, ¿no? Que piensas cuando pues eres mucho más joven, ¿no? Y ahorita pues durante todo este proceso ahora lo siento... cómo me he ido yo convirtiendo en este personaje o en este alter ego que yo fui creando, que para mí es Chris Ray-Ban, es el ideal de mí mismo, es el a lo que yo aspiro ser, es como el ser perfecto que yo quisiera ser. Y cómo me he ido transformando en eso, siendo cada vez una persona más humilde, una persona que también trata de disfrutar todos esos fracasos, todos esos tropiezos. Y pues sí, es como muy diferente, ¿no? El camino que cómo te va transformando y cómo te vas transformando en eso que tú vas creando, que se vuelve una realidad. Y bueno, y ahora también coméntanos un poco más sobre tu trabajo. No te duermas, Fer. Sobre lo que está pasando en la pandemia. Perdón, mis respuestas son muy largas. De últimamente para acá, más o menos. Pues el trabajo pues ha sido más el estar inmerso en las redes sociales y... hasta ahorita que ya se está abriendo todos los espacios, pues ya hay como esperanza, ¿no? Para todos de poder... como ahorita pues ya hay conciertos, ya hay todo eso, pues... Claro. Es un trabajo muy importante e interesante el ver cómo hacer el show. Porque pues tenemos pues, la música, ¿no? La música la puedes escuchar directamente de Spotify o de donde quieras. Ya vives una cosa. Y ves los videos, pues todavía aumenta más el concepto y tienes otra imagen de las cosas. Pero ya ver al artista en vivo, pues tiene que ser todavía una experiencia diferente.
Entonces también me he estado centrando en crear bien el show. Por ahí ya hice igual un show de luces y todo eso, que al final hace que todavía sientas más las cosas. Entonces, pues en eso me he estado centrando, en la cuestión del show. Oye, y los... eres solista, pero obviamente tienes que trabajar con músicos, ¿no? Claro. ¿Qué tanto te ha costado encontrarlos acorde a lo que tú quieres, acorde al sonido? Y también, pues, me imagino, ¿no?, que también busques a alguien que empatice contigo, de que tenga buena calidad de ser humano. ¿Cómo, pues, ha sido para ti este proceso de saber elegir con quiénes compartir este proyecto que es Chris Rey? Al principio fue así bien difícil, porque yo quería hacer una banda, y pues ya a veces uno no se entiende con uno mismo, menos con más personas, ¿no? Entonces fue súper complicado encontrar más, o sea, bueno, durante muchos años toqué con muchas bandas y de muchos géneros distintos y así, pero ya formar tu propio proyecto y el encontrar ese, como dices, esa... ¿cómo se dice? Equilibrio. Como con penetración de ideas, de hacia dónde quieres ir y todo eso, pues es súper difícil. Entonces, pues ya me resigné y dije, bueno, no me salió hacer lo de la banda, pues voy a hacerlo yo, porque pues ya tengo ideas, lo que quiero hacer, lo que quiero desarrollar, y pues lo terminé haciendo yo. Entonces, durante estos 3 años que les contaba del principio, pues solamente estaba yo solito. Entonces ya después que terminé eso dije, bueno, ajá, ¿y ahora cómo le hago, no? Para tocarlo necesito más personas. Entonces igual en esa búsqueda de encontrar músicos, estuve con muchos que fui probando, que fuimos viendo, y pues no llenaban de alguna forma esa expectativa. Yo era súper, súper obsesivo, ¿no?, con que las cosas fueran tal cual como yo las había escrito. Porque igual, pues en ese proceso de que te hice todo, pues yo escribí todos los instrumentos, los grabé todos y... Pues... Y era así como, pues yo escribí aquí está la partitura, tócalo tal como es, ¿no? Y yo estaba pues muy, muy, muy centrado en eso. Entonces pues muchas personas o no leían partituras o se sentían demasiado presionados al decirles, pues lee las cosas así. Por el mismo ego del artista o del músico, pues era así como, no, pues yo voy a tocar como yo quiera, ¿no? Entonces era complicado. Pues durante ese proceso pues fui probando varias cosas y hasta que llegué a los músicos que ahora tengo, que es en el bajo tengo a Omar Cruz, que es un excelente bajista, lo admiro muchísimo. Y también de baterista, tengo una baterista mujer, que es Fer Alanis. Y igual, pues llegar hasta ellos fue muy difícil, pero ahora pues siento que, de hecho hace rato que estábamos ensayando, una de las canciones que estábamos ensayando, yo sentí así como, wow, como que nos entendíamos completamente bien todo, y hemos compenetrado muy bien, se escuchan muy bien las cosas, y todavía las nutren más, ¿no? Que lo que te decía, que es importante a veces en un equipo, ¿no?, que pues podamos ir sumándole cada vez más. Y esta etapa de trabajar solo, coméntanos qué difícil fue, ¿no? Sobre todo porque a lo mejor muchas veces en esa parte decir como que hace falta, no sé, alguien que te dé una retroalimentación, un punto de vista distinto, uh-huh, y que a lo mejor que ahora sí que tú hagas pero al principio todo. Pues obviamente los primeros puntos de referencia pues son las personas que tienes a tu alrededor, que era pues a veces mis papás, ¿no?, mi hermana, pero pues a veces igual es una opinión no tan objetiva, ¿no? Siempre para tu mamá vas a ser pues el más guapo, el que canta más bonito, el todo eso, ¿no? Entonces de repente, bueno, aunque mis papás sí son muy, muy críticos, de repente me decían así como, no, pues sí cantaste feo ahí, ¿no? O métete a clases de esto, o métete al otro, y pues trataba de enseñarles, pero pues al final, o la novia de ese momento, ¿no?, o amigos que lo escuchaban, pero o sea, realmente no tenía como una opinión completamente profesional, y pues tenía que confiar en lo que yo estaba escuchando y que me gustara. Y lo que también muchas veces les digo es que cuando estás haciendo algo, pues a la primera persona que tiene que agradarles a ti. Persona, aunque suene a lo mejor egoísta o así, pero si a ti te gusta y tú lo haces con pasión y cuando lo estás ejecutando también lo haces con gusto, pues por consecuencia todas las personas que están alrededor, alguien va a tener que sentir ese mismo compromiso que tú tienes con tu proyecto. La vida. Y pues sí, al final pues fue eso, y el proceso de escribir las canciones, y como les decía, sí fue bastante oscuro, el escribir cada una de las canciones era como meterme y súper inmersivo en lo que quería escribir. Yo al componer primero hago la música, entonces primero hacía la música, la estructura, todo eso,
Y al escucharla, si yo sentía realmente, por ejemplo, esta canción de oscuridad, si yo realmente me sentía triste, deprimido, que estaba así hundido, dije, bueno, pues sí, ya está la sensación. Ahora tenía que hacer una letra que estuviera acorde a la música, que pudiera estar a la par, no competir o tampoco estar más abajo, sino que realmente pudiera sentirse pues que todo era parte de un todo. Y para eso pues estuve estudiando igual mucho, leyendo muchas cosas y metiéndome en ese sentimiento. Por ejemplo, esta canción de oscuridad me la pasé llorando. De verdad me sentí súper mal, pero al momento de pues, ya escucharla completa, pues es una catarsis de todo eso. Sí. Y al principio me costaba mucho trabajo cantarla. De hecho, las primeras presentaciones la ponía hasta el final, porque después de eso pues, me aguantaba las ganas de llorar, ya gracias, y ya a llorar, ¿no? Ahora pues ya como que voy lidiando más con esa sensación, ya la voy disfrutando más, pero está muy padre, ¿no? Que puedas encontrar esas cosas y sacarlas y que sea una manera catártica y terapéutica de que encuentres cómo sacar todo. Oye, y ahorita que hablas de catarsis y tocas el tema de escuchar otras cosas, de leer, ¿de quién te has influenciado? ¿De qué escritor? ¿De qué otro músico? ¿De qué otra banda? Pues he sido muy abierto en todo. Igual cuando empecé a tocar, pues obviamente empecé a tocar así rock. Bueno, empecé a los 4 años, empecé a estudiar piano, pues eran otras cosas diferentes, pero cuando ya quise darle a la guitarra y eso, pues era, empecé a tocar canciones de Metallica, ¿no? Y cosas así. Y pues de repente pues, te quedas como muy cuadrado en eso, ¿no? De, no, solamente escucho rock, no escucho otras cosas, yeah. ¿No? Solo, o más si eres más metalero, ¿no? Si no, escucho metal, todo lo demás es basura, ¿no? Sí. Y pues conforme, bueno, todo esto pasó cuando iba en la secundaria, pues igual como iba creciendo, pues iba descubriendo otras cosas, otras músicas, otras formas de tocar, y jamás me cerré, ¿no? Entonces estuve tocando por ahí igual en algunos grupos hasta de duranguense, de cumbias, de versátil, o varios grupitos de rock, de surf, de muchas cosas. Entonces fui ampliando mi criterio, y pues puedo decirte que me gusta la música de todo, y eso ha sido influenciador para mí, el no cerrarme a una sola cosa, y creo que lo pueden escuchar, ¿no? En mis canciones, que tienen tintes de varias cosas, porque trato de no tener prejuicios musicales, ¿no? Algún día te veremos perreando y todo eso. Bueno, hay que tener sus límites, ¿no? Pero bueno, hablando de esta cuestión que dices, del reggaetón y todo eso, que obviamente como músico, pues es como... ¿no? Ciertamente la música refleja una parte de la sociedad. ¿No? Entonces por ahí hay un dicho que dice, si quieres conocer la historia de un pueblo, escucha su música, porque la música nos dice muchas cosas. Entonces, pues es un reflejo de la sociedad, de cómo se está consumiendo las cosas, cómo se está viendo la vida, cómo todo es tan rápido y tan efímero. De cómo todo es tan reciclado, pues es la misma fórmula, y lo mismo. Pues, o sea, está bien que haya otro género, pero ya es demasiado, ¿no? Tanto tiempo, pues toda la década pasada estuvo marcada por el reggaetón, sí. Y ahorita, pues aunque va de cierta forma evolucionando un poquito, pero pues es más de lo mismo. Sigue sonando igual. Y lo malo, pues es que no dan chance, como a todas estas otras propuestas, que si tratan de experimentar o de ir un poquito más o de buscar cosas diferentes. Entonces, pues todo es muy genérico, la sociedad es muy genérica, la mayoría de las nuevas generaciones, pues es muy genérico, ¿no? Y empiezan a perder también como límites de percepciones de lo que es o lo que no es. Y todo se ve reflejado en la música, ese es el reflejo de... Ellos por ahí también alguna vez mencionaba de los corridos y todo eso que si estaba bien o que si era una buena música, ¿sí? Pues es que refleja una parte de cómo se vive en otra parte. Y ahora con todo esto y estas propuestas para ti, ¿qué tan difícil es abrirte camino, ¿no? Y sobre todo encontrar un público que, pues bueno, que sí le guste lo que tú realmente estés haciendo? Pues es que el público que me he dado cuenta que empiezo a generar, pues son personas un poquito no tan chavitos, ¿no? Porque a lo mejor ya no están tan acostumbrados a escuchar rock, o a lo mejor si tratan de entender de repente las letras, pues también es un poquito complicado. Sí traté de escribirlas de una forma que se puedan interpretar de muchas formas, porque pues estamos acostumbrados a que yo creo que el 90% de la música habla de amor. Claro. Entonces siempre tratas de relacionarlo pues con una pareja o así.
Y bueno, cuando lo estaba escribiendo dije, bueno, pues que se entienda más o menos así para llegar a más público. Pero ahorita todo el público que he visto, que he estado captando, pues es como de 25 años para... 5, entre 25 y 40 años, ¿no? O sea, como más jóvenes. Por ahí alguna vez tuve una experiencia de ir a tocar a una secundaria. Y sí, los chavitos estaban súper emocionados y así, pero... Pues esa misma forma de consumir, ¿no? Es como una semana así me estaban escribiendo todo eso y de repente, bueno, ya se olvidaron, ¿no? Así como, ¿qué pasó, no? Entonces ya no hay como ni siquiera escuchan un disco completo, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo, ¿no? Cuando era niño que ponía un disco y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba completo y marcaba como ciertas cosas, ¿no? De repente ahí seguramente todos tenemos alguna canción que muy independientemente de la letra o del ritmo nos lleva a un momento de nuestra vida. Hay por ahí una canción de Aerosmith que me acuerda mucho a la sensación que yo tenía de cuando iba en la secundaria, de una novia que tenía ahí, de los amigos, de todo eso. Y la canción dice otra cosa completamente diferente, sí, ¿no? Exacto. Y el ritmo es de otra cosa muy diferente. Pero siento que ahora no hay esa forma como de tener esas referencias, porque todo es así súper rápido. Incluso pues existe TikTok, ¿no? Que son videos súper cortos, ya ni siquiera escuchan una canción completa, ya nada más ese pedacito y ya, lo que sigue. Y pues por esas mismas formas de consumir, pues es complicado que alguien consuma una canción de 4 minutos, 5 minutos, ya no te digo de las del rock progresivo, 20 minutos, ¿no? Así cosas que apenas que antier estaba escuchando un disco de Opeth. Y pues la primera canción 12 minutos y yo la estaba disfrutando, pero digo, ¿quién sí, escucha no, ahorita no. 12 minutos de una canción, 3 ¿no? minutos ya es mucho. Sí. Entonces, pues es complicado encontrar tu nicho de mercado porque aunque quiera ser masivo, aunque quiera ser así llegar a muchas personas, pues tendrías que hacer más de lo mismo. Pero pues no hay que dejarse llevar por mismo, yo igual siempre le digo a muchas personas que tratemos de nosotros cambiar el mundo y no dejar que el mundo nos cambie a nosotros. Si yo me pongo a pensar de esa forma, como muchos artistas dicen, bueno, pues nos vamos por el varo y por se van por la adaptando, fama, ¿no? Pues ahí tienes, ¿no? O sea, yo me acuerdo los primeros discos de Shakira, estaban como padres sus rolas, ¿no? Pues con banda y todo, y de repente pues ya voy super mainstream y ya hago otras cosas. Y así pasa con muchos artistas. Entonces, pues hay que tener bien claro lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Y tratar de que no se pervierta ese camino que tiene nuestra música. Porque empezamos a pensar en cuestión de dinero. O sea, el maldito dinero, maldito y bendito dinero que va cambiando todo. O sea, no digo que no tengamos como esa visión. Porque sí, es un negocio y si queremos vivir de esto tenemos que tener esa visión. Pero que no se desvirtúe el camino y la esencia de lo que tenemos por eso. Por ahí también escuchaba a otro artista que mencionaba que... Que primeramente no vieras tu arte como esa cuestión económica, sino que tuvieras una actividad alterna para que lo que estuvieras haciendo de lo tuyo, se mantuviera puro y no se pervirtiera por la cuestión. Y no digo que no lo vean como un negocio, no, obviamente no, hay que invertirle. Todo lo quiere. Si quieres llegar pues así hasta arriba, pues tienes que invertirle. Pero pues tratar de mantenernos firmes en la esencia de lo que... Oye, y cuéntanos acerca del trabajo que haces con los videos, ¿no? También lo comentaba al inicio, también para ti es importante cuidar la parte visual, ¿no? En las producciones, en tus presentaciones también. ¿Qué te ha llevado a esto, no? De que pues no solo quiero ser el que se escucha bien, sino también el que se ve y el que demuestra lo que es en el escenario, en los videos... como persona, o sea que todo el personaje de Chris va envuelto en este concepto que es generalizado. Claro, pues es que tiene que ser toda una forma de vivir, tienes que ser coherente con lo que estás transmitiendo y con lo que eres. Entonces pues toda esta parte estética siempre también ha sido muy cuidada, como dices, de que se vea bien, de que proyecte bien lo que realmente se quiere decir. Y por eso los procesos también han sido un poco largos, por la parte autogestiva. Y ha sido un camino igual súper divertido, o sea, siempre que han sido las producciones, los días de grabación y eso, ha sido muy cansado, pero también muy satisfactorio, con muchas anécdotas, muchas cosas muy padres que vas viviendo. Y pues la onda es esto, que sea coherente con tu manera de vivir, de cómo piensas, de que pues no solo sea un personaje, lo que te decía, ¿no? Como esta metamorfosis en la que yo me voy convirtiendo en ese alter ego, yo me voy convirtiendo... en ese ideal de persona que es para mí la persona que se conoce a sí mismo.
la persona que tiene bien clara su esencia, la persona que va más allá de la corporeidad, que es un, es, por eso lo veo así como un ser místico, un ser inmortal. Y bueno, así, resumido. Y en esa parte, para ti, ¿cuál es el reto, no? De llevar todo lo que ya habías pensado en la letra, ahora pasarlo pues a la parte visual, ¿no? Del video, que, que no vaya a haber algún cambio en el momento de plasmarlo ahí. ¿Qué reto encuentras en ese momento? Siempre se ve diferente de cómo se ve en tu mente. Nunca es completamente así al 100%, ¿no? Porque en tu mente de repente pues vuelan cosas o aparecen cosas. O incluso cuando estaba escribiendo las baterías y así el baterista que estaba tocando me dijo, oye, pues me falta un brazo para tocar esto que pusiste, ¿no? Entonces, bueno, te imaginas otras cosas y dices, bueno, ya lo vas adaptando a la realidad. Y al final, de todas maneras, pues siempre pasan cosas, ¿no? Y termina viéndose de una manera tan diferente que estaba en tu mente, a que a veces se ve mucho mejor o a veces no se ve tan bien. Y pues hay que ir, pues ahí como mediando las cosas. También en esta parte posible que te digo, de decir, bueno, pues ya quedó así, ¿no? Pero pues si tú le buscas y le buscas, siempre le vas a encontrar algo que mejorar. Y lo que está muy padre, el poder plasmar lo que tienes en tu mente, todos esos mundos imaginarios y todas esas cosas a la realidad, digámoslo, al ponerlo en un video. Pero sí, nunca se va a ver como en tu mente. Claro. Sí. Oye, ya para despedirnos, ¿dónde pueden seguir tu música, de buscadores, redes sociales? ¿A dónde te pueden encontrar para saber toda la información acerca de ti? Pues me pueden encontrar en todos lados como Chris Raven, con CH, Chris, y Raven con YIV. Estoy en Facebook, donde pues de repente hago lives y hablo de otras cosas, no solamente de música, sino de todo este mundo que les estoy diciendo que está alrededor. Por ahí igual conté una experiencia de un último ritual donde fui, hablo de cosas paranormales, de también muchas experiencias así que me han pasado. Bueno, por el mismo camino que yo voy llevando, de buscando cosas más allá, pues me han pasado cosas, muchas cosas. Estoy en Instagram, pues donde pueden ver fotos y eso, ¿no? Mi día a día también, de repente, cosas que subo. En YouTube, pues los videos que pueden ver, y también tengo algunos covers, algunas adaptaciones que he hecho de algunas otras canciones que son de géneros completamente diferentes. Por ahí tengo una canción de Selena, ¿no? Por ahí tengo otra canción de Roberto Carlos. Tengo así como muy variado, me pueden escuchar y están igual adaptadas como al estilo y a la fusión de varias cosas que voy haciendo. Y me pueden encontrar en TikTok, donde también tengo otros covers. También bailas. Y también bailo, también. Exactamente. Soy parte, bueno, codirijo y soy parte de una compañía de danzas árabes. Entonces, pues también por ahí me pueden ver bailar, pero bueno, eso es en otra página. Y ya les dije, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Y pues por ahí también tengo Twitter, pero eso casi no lo ocupo. ¿Algo que quieras agregar, algo, Chris? No, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder compartir con nuevas personas. Un gusto conocerlos y poder hablar de este mundo y de todo lo que envuelve este proyecto, que no solo es la música, sino toda una manera y un estilo de vivir. Y pues desearte también éxito de aquí en adelante. Ya sabes, las puertas de Crooked Magazine también están abiertas. Muchas gracias, Chris. Fernando Cruz, nos vamos. Pues muchas gracias a Chris también por estar ahí con nosotros. A Ángel de otro lado en controles, que cada semana aquí nos está también echando la mano en la producción. A Diego también, que vino aquí tiene que apoyarnos. Pues bueno, esto es todo. Y pues bueno, muchas gracias también a toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales. Exactamente, no olviden seguirnos en Crooked Magazine, Facebook, Instagram, Twitter. Ya no sé ni cuáles otras, pero ahí están. Nos pueden buscar www.crookedmagazine.com.mx. Agradezco a Ángel allá en controles. Yo soy Diego Cuautle. Esto fue todo. Hasta pronto.